¿Trajiste todo? Excelente. Tengo buenísimo. Caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas, loca, loca, esas chiquitas, de Marbella a Casablanca. Ay, caminando por la playa, al encontrar esas chiquitas. Bueno, para hacer empanadas árabes, se necesitan muy pocas cosas. Cebollas. Carne y limones. Soy Lautaro Ventiveña, tengo 28 años. Bueno, 29. Soy periodista y hoy voy a hacer empanadas árabes. Las empanadas llevan carne, llevan limón y llevan cebolla. Y nada más. Y mucho amor. En realidad, esto lo puede hacer cualquiera, no tiene ninguna ciencia. Si lo puedo hacer yo, que soy un pésimo cocinero, puede hacerlo cualquiera. Hoy, antes de venir para acá, hablamos con mi mamá. Esta es una receta que a mí me enseñó mi mamá. Que mi mamá es pésima cocinera también, pero cuando cocina, las cosas que hace, no sé si por suerte o por acción de gracias o qué sé yo, le salen muy bien. Y me dijo que en realidad esta es una receta que a ella, si bien somos descendientes de sirios libaneses, es una receta que aprendió no por su familia, sino por otras personas que también eran sirios libaneses. Y nada, es una cosa muy sencilla lo que hacemos nosotros, no tiene ninguna ciencia. Siempre hay que acompañar los pasos con onomatopeyas del tipo truqui, tiki. Ah, es fundamental tener exprimidor. ¿Exprimidor? ¿A qué le llamas exprimidor? Exprimidor de limones. Soy Matías Sofía, tengo 42 años y soy el anfitrión de este momento hermoso donde el autor está haciendo esas empanadas tan espectaculares que estamos esperando todos. See?
Ingredientes. Ingredientes. Ya les dije, tres ingredientes. Carne, cebolla y limón. Por supuesto, algún condimento. Y después mucho amor. Mucho amor. Pero ¿y limón? ¿Tanto limón? Sí. Trajiste una bolsa de limón. Sí, porque la carne, generalmente uno cuando hace la carbonada de las empanadas criollas, el relleno, uno lo que hace es cocinarlo previamente. Esto no. En este caso el relleno, o lo que va dentro de la empanada, se cocina con el jugo de limón. Tengo entendido que las originales, empanadas árabes, se hacen con carne de cordero y son cortadas a cuchillo. Acá, como para facilitar la faena, utilizamos carne picada. ¿Y qué cantidad pensás hacer? Mira, yo cuando pongo un kilo de carne, poco más de medio kilo de cebolla y después le pongo más o menos jugo de 6 o 7 limones. Y a eso hay que dejarlo macerar un tiempo, cuanto más mejor. Y ya está, después con eso rellenamos las empanadas. Está bueno por ahí dejarlo macerar un tiempo medianamente prolongado como para que tome buen sabor. Pero en sí, la cocción es bastante rápida con el jugo de limón. Así que nada. Pero ¿cuántas docenas vas a hacer? Y yo con un kilo de carne y con un kilo de carne hago casi 4 docenas. Y esa cantidad de cebolla que les dije. Una vez con un amigo nos encantaban las empanadas árabes y tienen una particularidad que es que son livianas, que no son pesadas. Aparte son al horno, no son fritas. Y bueno, y nos fanatizábamos cuando éramos adolescentes y una vez nos comimos yo 16 empanadas y él se comió, sí, creo que una menos, 14 o 15. Y era como una diversión hacer las empanadas y después comerlas. ¿16 empanadas? Sí, 6 empanadas, yo me llegué a comer 16 empanadas. ¿Hechas por quién? Hechas por nosotros mismos, por mí y él que me hizo de ayudante. Qué sé yo. Yo llegué acá en el año 2012. Matías estaba trabajando en el diario La Arena. Eran sus últimos momentos en el diario La Arena porque él evidentemente quería cambiar de trabajo. Estaba cansado. Y yo no tenía ni un puto amigo. Y yo intenté acercarme a él de muchas maneras. Y bueno, nunca pude, ¿no? Siempre como que me congelaba. Ya después con el tiempo, una vez afuera del diario, congeniamos, nos hicimos amigos y entendimos que el problema no era ni yo ni él, sino la rutina. Sí. Yo estaba en un momento especial de mi vida y me caía muy mal la gente y Lautaro era el que hacía las preguntas, claro. Las preguntas todo el tiempo. Siempre pregunta y bueno, después entendí por qué preguntaba tanto y... Yo necesitaba un amigo. Necesitaba un amigo, necesitaba respuestas. Claro. Bueno, él tiene el entrenamiento del periodista las 24 horas. Preguntar sobre todo el tiempo. Incluso a la telefonista del diario, ¿por qué te teñís? Sí. Bueno, alguna gente, bueno, se pone incómoda, no le gustan las preguntas, pero bueno, él pregunta. Sí. Un gremio de egos. De grandes egos, y quisquillosos egos, entonces sí cuesta, es una muy buena pregunta. Cuesta, pero cuando te los haces, bueno, son amigos, porque pasaste esa cuestión. Sí. Pero en los medios es difícil la convivencia, ya de por sí en cualquier laburo, pero en los medios de comunicación donde los egos brillan, es peor, me parece. Pero él no tiene, por ejemplo, él es muy humilde, es muy laburante y bueno, entonces... Me parece que las relaciones...
van más allá de la diaria de todos los días. No sé por qué te podés pelear fiero con alguien en un trabajo. No sé. No, es de una la convivencia en una relación. Sí, porque estás más en tiempo ahí adentro que con tu mujer y con tus hijos, probablemente. Sí, sí. Y vivís tensionado las horas que estás, 6, 7, 8 horas, sí. Estás con una tensión que la descargás haciendo chistes, hablando a los gritos con el de la otra punta. Y bueno, a veces haces chiste y otras veces te pudre alguien y empezás la puteada. Sí. Al policial. Nadie quiere, algo que nadie quiere hacer en la redacción. Es algo que nadie quiere hacer, pero yo después me enteré haciéndolo. Yo estaba terminando de estudiar, salió una posibilidad de una pasantía de laburo en la agencia Telam. Una sección que necesitaba gente, desesperadamente, era policiales, porque era mucho laburo que había, tenía poca gente y se ve que, bueno, nadie lo quería hacer. ¿En qué año? En el 95. Entonces arranqué en el oficio concreto a escribir en el 95 en policiales de la agencia Tela. Entonces era recorrer las comisarías de todo el conurbano telefónicamente, ir a los lugares. Entonces eso te termina quemando la cabeza. Entonces hay que saber salir a tiempo. Y bueno, después cuando vine a La Pampa, tenía esa experiencia, entonces entré en policiales de la arena. Que, digamos, es como tenés la cercanía por ahí que no tenés con la gente, la tenés con las situaciones porque es la misma ciudad en la que vivís. Entonces conocés cosas que si vos fueras un vecino que solamente te manejaba en tu barrio, nunca te enterás. Pero siendo policial en Santa Rosa, te enterás de lo que pasa en todos los barrios, en la provincia. Y es bravo estar todos los días con ese tema. Es como pelar una cebolla. La primera vez que pelar una cebolla llorás, después buscando estrategias para no llorar más. Hasta que encontrás más o menos, sí. No respirar, no sé. Pero lo cierto es que cuando uno entra a trabajar, el periodismo tiene que entender que tiene una capacidad de daño muy fuerte. Uno puede hacerle mucho daño a gente con las cosas que publica o no publica, y también puede hacer bien las cosas, o sea, puede hacerle mucho bien a la gente, digo, no sé, cuidando si hay menores involucrados en el caso, cuidando a las víctimas. Lo más interesante es pensar o ser consciente de que eso que pasa, que les pasa a los otros, también nos puede pasar a nosotros en cualquier momento. Y que debemos ser responsables en ese sentido. O sea, uno haciendo policiales entiende que somos un pedacito de carne, nada más con vida. Y que si en una esquina determinada, o en una ruta determinada, o en un momento determinado, se nos cruza una bala, un tipo que... Y chao, y ya está. No hay mucho. Creo que eso es lo más interesante de por ahí, del policial, que uno puede llegar a comprender lo que está pasando socialmente. Digo, probablemente cuando vos hacías policiales en Buenos Aires, en momentos de crisis, había un asalto a mano armada a cada rato. No, acá en Santa Rosa, el año 99-2000. Y ahora va a empezar a pasar. Va a haber más asaltos a mano armada. Eso lo lamentablemente es lo que va a pasar, porque va a haber más gente desesperada al límite. Y antes, bueno, eso lo veía todos los días, empezaba a haber un asalto a mano armada, que acá era una cosa, viste, una desconocida para aquellos años. Por ahí también, qué sé yo. Por ahí, sí. Si tenés una familia, si tenés una pareja, si tenés gente que te contenga, qué sé yo. Por ahí podés charlarlo. Pero por ahí te llevas el muerto a tu casa. Obviamente tus compañeros de redacción
que no tienen que hacen otras noticias y te cagan de risa en la cara, porque es un pelotudo, qué sé yo, no sé qué. Pero tenés que estar ahí. Bien mezclada. En lo policial también entra un incendio, por ejemplo. Durísimo, una familia, supongamos, una familia que perdió todo, que tiene un problema. Porque básicamente acá en Santa Rosa el policial es problemas. Por ahí una familia que se le quemó una casa, qué sé yo, que le hace falta algo, que le cortaron la luz, qué sé yo. Quizás eso no es meramente policial, pero lo hace el cronista de policiales. Salir a la calle, tener contacto con la gente directo y ver cuál es su problema, eso lo hace generalmente el de policial. Uno también tiene que pensar que tiene el poder, por lo que significa un medio, en el caso mío de La Arena, de 80 años de historia, el poder de fuego que tiene eso. Digo, hay una familia que perdió todo. Uno puede decir que esa familia perdió todo, puede contar que cómo fueron las cosas y la situación en la que quedó esa familia. Y eso en una ciudad chica, eso también es positivo en Santa Rosa, despierta una solidaridad y la gente se acerca, colabora con esa familia. Y es todo más cercano en ese sentido. Eso es lo bueno también de vivir en una sociedad, en una comunidad pequeña. Lo mismo pasa, que no sé, con campañas para juntar no sé, ropa o leche o lo que sea. También hay cosas lindas. Yo no sé si nací para esto, pero yo desde chico soy curioso, soy preguntón, soy metido, por demás a veces. O sea, yo siempre fui así, de querer saber. O sea, mi mamá en un momento dudaba si comprarme juguetes o no, porque yo los destripaba para ver qué tenían adentro. Siempre quise saber cómo funcionan las cosas, de velar el misterio. Y a veces uno se da cuenta que el misterio no es ningún misterio, que es más el rollo que se hizo uno sobre la cosa que lo que realmente es. Pero bueno. Bueno, ahora ya que mezclamos esto, hay que hacer otro paso, que es exprimir los limones. Pero primero me voy a lavar las manos.